Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos, analizando conectivas lógicas, la parte de la lógica proposicional. Okay. Entonces, estamos aquí. Lo cual corresponde a la sección 1.1 del libro de Rosen en inglés. Y pues bueno, lo que veamos hoy va a ser prácticamente culminar la sección 1.1 y basados en eso, pues va a quedar una asignación de tarea que se entrega el día lunes, ¿verdad? Entonces es una tarea no demasiado extensa porque prácticamente sería para hoy, mañana y pasado que se resuelva. Y bueno, el lunes también incluido, entonces no va a ser demasiado extenso, pero sí que abarque todos los temas de esta sección. Entonces, eso como comentario, ¿verdad? Dado que en la calendarización de actividades les tengo resaltado en amarillo todos los días de entrega de tareas. Entonces, ok. Voy a intentar que después de esta, las tareas estén al mismo día, o sea, termina la entrega de una, ya va a estar disponible la otra, y pues en eso vamos a ir trabajando los contenidos. Ok, entonces, ya hemos estado platicando sobre algunas cuantas conectivas lógicas, ya hemos hablado de la negación, de la conjunción, de la disyunción. Y vamos a ver una que es de las más complejas de analizar al principio, que es la de condicional. Entonces, vamos a definirla. Y entonces, igual que la conjunción y la disyunción, vamos a necesitar de dos proposiciones, sean P y Q. Proposiciones. Entonces, el enunciado condicional. Enunciado condicional. Y que así, que se denota de esta forma. Es la proposición. En otras palabras, se leería de esta forma. Lo voy a poner así en azul. Si P, entonces Q. ¿Okay? Entonces, ese tipo de frase es la que vamos a denotar o vamos a estar llamando como enunciado condicional. Entonces, el enunciado condicional es falso cuando P es verdadera y Q es falsa. Y en cualquier otro caso es verdadera. ¿Okay? Entonces solamente va a haber un caso en el que sea falsa, y es este. Ya luego vamos a ver su tabla de verdad. Sin embargo, este P y Q también reciben unos nombres. Entonces, a la proposición P se le suele llamar hipótesis o antecedente. Se le suele llamar hipótesis. Se le suele llamar hipótesis o antecedente.
Y a la proposición Q se le suele llamar conclusión o consecuente. Conclusión o consecuente. Y entonces, a este condicional, a este enunciado condicional, que también se le suele llamar implicación, tiene la siguiente tabla de verdad. Dispone de dos proposiciones primitivas, por lo tanto necesitamos cuatro filas, las cuales se van distribuidas de la misma forma que vimos la última vez. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Entonces, ¿en qué casos es que la implicación es falsa? Cuando nuestro antecedente o nuestra hipótesis sea verdadera, o sea, en una de estas dos, y cuando Q sea falsa. O sea, específicamente en la segunda línea. Cuando la hipótesis sea verdadera y la conclusión sea falsa, entonces la implicación es falsa. En todos los otros casos es verdadero. Entonces, si tenemos que algo verdadero implica algo verdadero, eso es cierto. Si algo falso implica algo verdadero, también es cierto. Y si algo falso implica algo falso, también es cierto. El único caso en el que no es cierto es cuando algo verdadero implica algo falso. Y esto podría tener ciertas complicaciones en la forma de entenderlo, ya que, a ver, de cierta manera, si algo verdadero implica algo verdadero, tiene lógica, es normal que sea verdadero, y que algo falso implique algo falso, también tiene lógica que sea verdadero. Pero, ¿por qué el hecho de que algo verdadero me implique algo falso? Eso no sea válido, que eso sea falso. Pero si yo tengo que algo falso me implica algo verdadero, en ese caso sí es válido. Entonces, ¿dónde está la lógica detrás de todo esto? Pues que básicamente uno esta implicación o este enunciado condicional lo ve como una especie de contrato. Y el mejor ejemplo para ilustrarlo es este. Entonces, supongamos que alguien dice, si soy electo presidente, bajaré los impuestos. De esta frase. Si bien es cierto, no está en la forma exactamente de si P entonces Q, falta el entonces, pero sí está algo implícito. Porque si soy presidente, no dice el entonces, pero luego dice qué pasa después de eso. Entonces aquí tengo el sí. Y aquí estaría la proposición P, o el antecedente. Entonces, que está implícito, pero tenemos aquí la proposición Q. Aquí. Entonces, analicemos las situaciones. ¿Qué pasaría si alguien dice esta frase? Vamos a analizar todos los casos y ver en qué casos está diciendo la verdad y en qué casos no. Entonces, analicemos según la tabla de verdad de aquí arriba. ¿Qué pasa si la persona que dice esto es electa presidente? O sea, se cumple la proposición P. Y luego de eso, también cumple el hecho de que bajen los impuestos. Entonces, en ese caso, la persona estaría diciendo algo que es verdad. Entonces, ese hombre no mintió, dijo algo verdadero. Porque ocurrió lo primero y cumplió lo segundo. Ahora, ¿qué pasa si la persona viene, que es lo más típico, ¿verdad? Y es electo presidente. Se cumple lo primero, pero lo segundo es algo falso. Al final no baja los impuestos. Entonces, en ese caso, la persona con todo lo del derecho lo podemos llamar mentiroso, porque está diciendo algo falso.
Entonces, el antecedente o la hipótesis se cumplió, pero no se cumplió la conclusión. Eso significa que lo que dijo en forma de implicación es falso. Pero analicemos en la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si la persona no es electa presidente? Si la persona no es electa presidente, pero al final sí se bajaron los impuestos, pues la persona técnicamente no dijo ninguna mentira. Porque no fue electo presidente, así que sí bajaron los impuestos, qué bien fue, pero en sí la persona no mintió. Él solo habló del caso en el que es electo presidente, del caso en el que no fue electo presidente nunca dijo nada. Así que si bajaron los impuestos, sigue siendo algo verdad lo que dijo. Porque él solo se refirió al caso en el que fue electo presidente, no dijo nada del otro caso. Así que si esto es falso, entonces si bajaron los impuestos, sigue siendo una frase verdadera. ¿Y qué pasa si la persona no resulta ser electa presidente, que esto sea falso entonces, y tampoco bajaron los impuestos? En ese caso, tampoco podemos afirmar que la persona dijo una mentira. Entonces, es normal que la implicación o el enunciado sea una verdad. Entonces, ¿nos queda claro con este ejemplo o hay alguien que tenga alguna duda específica con este ejemplo como tal para la comprensión de la implicación? Todo claro, licenciado. Perfecto. Entonces, denme un segundito. Okay. Necesito guardar una cosita. Okay. 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 Está. Listo, sigamos. Ok, entonces ya analizamos la implicación, su tabla de verdad, pero resulta que con respecto a implicaciones es la proposición que de más diferentes formas uno le puede encontrar. Entonces, aquí todos, o si sí, todos los siguientes. Sirven para representar o para describir, mejor dicho, P implica Q. Miren la lista que no es para nada corta. Todo lo que vamos a decir a continuación es lo mismo que decir P implica Q, pero en español, por decirlo así. El primero que ya nos lo daba la definición, si P, entonces Q. Esa ya la definición nos lo había dado. Otro, si P, Q, que ese es justo el ejemplo que está aquí. Si soy electo presidente, bajaré los impuestos. Entonces aquí se omite el entonces. ¿Okay? Otro es, P es suficiente para que Q. Otras palabras, P va a ser suficiente para que Q ocurra, básicamente. ¿Okay? También Q si P. Eso, utilizando este mismo ejemplo de acá arriba, podríamos decir que es la misma frase si yo digo, bajaré los impuestos si soy electo presidente. Es la misma noción, lo que está, o básicamente el objetivo de esto es explicarles que significa lo mismo. ¿Okay? Otro es Q cuando P. De nuevo, utilizando el ejemplo, bajaré los impuestos cuando sea presidente. ¿Okay? Lo otro es una condición necesaria para P es
Entonces, más o menos traducido un poquito a este ejemplo de arriba, es que es necesario, déjenme revisar bien la redacción. Esta última se podría entender con esta frase de arriba, ¿cómo? Para que sea electo presidente es necesario que bajen los impuestos de cierta manera. Vamos a ver. O por decirlo así, una condición. Vamos a ver, es que esta la verdad casi no se utiliza, por eso es un poco más complejo analizarla, porque esa no encaja con todas, pero básicamente sería una condición necesaria para que sea electo presidente es que baje los impuestos. Así se puede entender. Okay, otra, que esta es un poquito menos común, pero también significa eso, es que Q. A menos que no P. Entonces, pero a menos que, solo déjenme ver. No, tiene que ser no Q a menos que no P. Sí, así tiene que ser. Entonces, que déjenme solo analizarlo un poquito. A ver. Sería no bajar los impuestos a menos que no sea electo presidente. Ok, sí se puede escribir de esa manera. Diciendo no bajaré los impuestos a menos que no sea electo presidente. Eso sí podría tener algo de sentido, aunque es. Vamos a ver, vamos a analizarlo así. Si lo analizamos de esta manera, sería no bajar los impuestos a menos que sea electo presidente. Sí, lo tiene mucho más sentido así, ¿verdad? Solo es que por alguna razón el libro lo coloca al revés. Creo que solamente es un error de, creo que es un error de dedo nada más, pero sí tiene mucho más sentido así, ¿verdad? No bajaré los impuestos a menos que sea electo presidente. Sí, tiene mucho más sentido así. ¿Ok? ¿Listo? Ok, otras formas de cómo escribirlo sería P implica Q. Otra sería que P solo si Q. A ver. Vamos a ver. Y otra sería una condición suficiente. Suficiente para Q es P. Entonces, esta última, decimos nosotros, una condición suficiente para que baje los impuestos es que sea electo presidente. Tiene bastante sentido. Y acá arriba, seré electo presidente solo si bajo los impuestos. ¿Ok? Está bien así. Si no, pues quedaría como mentiroso. ¿Listo? Otra es Q, siempre que P. Ver.
bajar los impuestos siempre que sea electo presidente, también tiene el mismo sentido. Entonces, ahora Q es necesario para que P, necesario para que P, ¿okay? ¿Qué otra? Q se sigue de P. Es decir, a partir de P se puede seguir hasta llegar a Q. Esa es más o menos la idea aquí. Y la última posibilidad que representan todos exactamente P implica Q es que Q provisto que P. Entonces nosotros podemos asegurar que bajaré los impuestos provisto que sea electo presidente. Podemos asegurar que bajaré los impuestos. Que eso se sigue de que sea electo presidente y así con todos los demás. Entonces, todo este arsenal de formas de escribirlo son todas equivalentes a decir esto. Y con respecto a eso de equivalentes, va a ser tema de la próxima semana, porque vamos a entrar en tema de qué precisamente es equivalencia. Pero bueno, entonces tomen nota, o así para si nos toca traducir textos del español al lenguaje simbólico, pues nosotros podemos encajar esto en alguna de estas. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver. Y aquí pues. Vamos a ver. Bueno, eso sí, es cierto que hay. En el estilo de política vernácula que llevamos aquí, pues dicen esto y dicen que lo hacen, P implica Q, o sea, es decir, para ellos todas estas son verdaderas, porque aunque sea electo presidente y no baje los impuestos, dicen, lo estamos haciendo, igual sigue siendo verdad lo que dije. Entonces, eso es como lo hacen aquí, ¿verdad? Para ellos todos son verdaderos en la política de acá. Pero bueno, eso es. Como comentario ahí extra. Ok, también, si ya han llevado programación, ustedes no, han notado que este tipo de situaciones ya las han podido implementar computacionalmente, ya que si nosotros tenemos este enunciado de la forma si esto, entonces esto otro. Eso es lo equivalente a utilizar un if, ¿verdad? Tomar una decisión. Si se cumple esto de aquí, entonces que ejecute todo el código siguiente. Entonces, este tipo de análisis es necesario para que va a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros estamos ejecutando un código y nosotros tenemos que se cumple la condición, entonces nosotros esperamos que obtengamos el resultado de ejecutar todo el código. Pero nosotros vamos a saber que hay un mal funcionamiento en el código si se cumple la condición, pero no obtuvimos el resultado que queríamos. Por otro lado, si ni siquiera se cumple la condición, entonces no esperamos entrar en el ciclo como tal, no en el ciclo, sino en la. No esperamos entrar ni siquiera en la secuencia de comandos que uno declara. Entonces, no importa si es verdadero o falso lo que ocurre, vamos a tener un buen funcionamiento del código. Aparentemente, ¿verdad? Porque si ni siquiera entramos aquí, el código no nos va a dar ningún error que pueda haber adentro del entonces. Entonces, eso como comentario que también hemos utilizado lógica de este tipo en programación. Y pues bueno. Entonces, resulta que asociado a la implicación P implica Q, existen otras tres. Aquí vamos, otras tres. Esas tres son. Y primero, el converso o la implicación conversa, que presten atención al orden en el que van
proposiciones. Aquí tenemos P implica Q, entonces la conversa de P implica Q es Q implica P. O también se le suele llamar aquí recíproca. Aunque déjenme ver si no. Sí, la recíproca. Entonces, lo que suele suceder algunas veces es que uno tiende a confundir la proposición como tal con la recíproca. Así que por eso tienen que tener en cuenta bien toda esta lista de aquí, porque si se fijan, no siempre la P aparece de primero. En algunos casos, como en estos de aquí, y en estos últimos cuatro, la Q aparece de primero, pero sigue siendo P implica Q. Y en algunos casos tendemos a confundirla con la conversa. Entonces, no hay que confundirlas porque, como vamos a ver cuando entremos en la parte de equivalencias, estas dos no son equivalentes, no representan lo mismo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero también solo se las voy presentando. Entonces, la conversa de una implicación no es exactamente lo mismo que la original. Entonces, otra implicación asociada a esta es la contrapositiva. Esa contrapositiva es que no Q implica no P. Y esta contrapositiva sí es exactamente lo mismo que la de arriba. Tiene exactamente el mismo significado que la proposición o la implicación original, la contrapositiva. Vean, lo que hacemos es, para obtener la contrapositiva, intercambiamos el orden y colocamos negaciones en cada una. De ahí la última implicación asociada a esta es la inversa. La inversa es simplemente colocar negativo, perdón, negaciones en cada una de las dos proposiciones. Y esta inversa tampoco significa lo mismo que la original, pero sí significa lo mismo que la conversa. Esas relaciones las vamos a establecer luego en cuando veamos la parte de equivalencias, de cuáles sí son lo mismo y cuáles no, pero de momento les voy anticipando que la implicación original es lo mismo que la contrapositiva y la conversa es lo mismo que la inversa, pero entre sí, o sea, están esos dos grupos por separado, pero entre sí no significan lo mismo. Es decir, por agruparlos en dos grupos, original, contrapositiva, y aquí es la conversa y la inversa. Entonces, las que están en del mismo lado de la línea significan lo mismo y las que están en lados diferentes pues, significan cosas diferentes. Entonces, como ven, aunque significan lo mismo, no se escriben igual. Pero es importante conocerlo, ¿verdad? Si yo le digo, ¿cuál sería la inversa de este enunciado de acá arriba? Entonces, este de aquí, si soy electo presidente, bajaré los impuestos. ¿Cuál sería la proposición inversa? Entonces, la inversa sería, no P implica no Q. Entonces, sería, si no soy electo presidente, no bajaré los impuestos. ¿Okay? Entonces, esa sería la proposición inversa. Y así. Entonces tengan anotadas estas también para poderlas construir. Y sepan que están todas las tres asociadas a esto. Que no pueden hablar de conversa, contrapositiva o inversa si no tienen una de la cual hablar primero. ¿Okay? Ahora vamos a definir la última conectiva lógica que nos interesa, que es la de bicondicional. Entonces, igual que antes sean P y Q, dos proposiciones, entonces el enunciado bicondicional que vamos a llamar
o que vamos a denotar de esta forma. ¿Okay? Es la proposición P sí y solo sí Q. ¿Okay? El enunciado bicondicional es verdadero cuando las proposiciones P y Q tienen el mismo valor de verdad. En otro caso es falso. Y pues el libro menciona que en algunos casos a este enunciado bicondicional se le llama como una biimplicación, pero yo pienso que al menos en todo lo que he estudiado, el bicondicional es lo suficientemente claro, así que no hace falta verlo de otra forma. ¿Okay? Entonces, analicemos de una vez la tabla de verdad. Entonces tenemos P y Q, y P sí, solo sí Q. Y pues su tabla de verdad sería la siguiente. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Dice que esta bicondicional va a ser verdadera cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. O sea, en la primera y la última. Para este caso. Y cuando sean diferentes, o sea, en otro caso, va a ser falso. Entonces, este bicondicional prácticamente se asocia un poco mejor a la noción que tenemos, que normalmente es incorrecta, de implicación. Porque si nosotros decimos o nosotros podemos pensar algunas veces que si yo digo, por ejemplo, como el de antes, si soy electo presidente, entonces van a bajar los impuestos. Entonces, si lo hago, es verdadero. Pero ¿qué pasa si no soy electo presidente? Pues uno espera que no bajen los impuestos, que es este caso de aquí. Pero eso no necesariamente sea cierto. Porque puede ser que sí bajaran los impuestos, solo que no los voy a bajar yo, sino que alguien más. Entonces, no necesariamente sea cierto que voy a bajar los impuestos, si soy electo presidente, o que voy a ser electo presidente, sí y solo sí, bajo los impuestos. Entonces, no es un sí y solo sí, en general. Pero entonces, ¿qué ejemplos sí podríamos dar para esto? Vamos a ver. Para ilustrar esto, podríamos decir que tomaré un vuelo a Estados Unidos, sí, solo sí. Y compro un ticket. Entonces, este es un ejemplo de un enunciado bicondicional de la forma sí y solo sí. Y pues va a ser, esta frase va a ser cierta si compro sí, pues se cumplen los dos. Aunque aquí tendría que especificar. No, no, está bien así. ¿Okay? Entonces, esta frase va a ser verdadera si yo tomo el vuelo a los Estados Unidos y yo compro el ticket. O también va a ser verdadera si no voy a los Estados Unidos y tampoco compro un ticket. Entonces, en esos dos casos, la frase va a ser verdadera. Pero ¿en qué caso va a ser falsa? Si yo tomo un vuelo a los Estados Unidos
pero no compro un ticket. En ese caso, pues habría que ver la forma en la que me fui, ¿verdad? A lo mejor ahí en la maleta, pero ese sería un caso en el que la frase sería falsa. Y otro caso es que no tomé un vuelo a los Estados, pero sí compré un ticket. Una forma en la que esto sería falso, en la que esa situación se cumpliría, es que a lo mejor el ticket era para otro lado. Entonces, pero en ese caso, la frase sería falsa. Bueno, también puede ser una situación, solo que en ese caso, sí, podría irse extraditado. Es una posibilidad. Bueno, ok. Entonces, bueno, ya tenemos esta ilustración. Y al igual que en los enunciados condicionales que tuvimos una lista de cosas que significaban lo mismo, hay una pequeña lista de cosas que significan lo mismo que sí y solo sí. Entonces, vamos a ver exactamente, lo escribí así. Ok. Entonces, todos los siguientes. Sirven para describir P, sí y solo sí, Q. Ok, entonces P es necesario y suficiente para que Q. Otra podría ser. Si P, entonces Q y viceversa. Es decir, en este caso P implica Q, si P entonces Q y viceversa, que sería si Q entonces P también, pero las dos. Ok. Otra sería P sí y solo si Q, pero así con esta de. Esta es como una especie de forma de acortar esta frase. Esa se suele usar sobre todo en libros de matemática. Okay, y la otra es P exactamente cuando Q. Okay. Entonces, este cuando lo hemos utilizado arriba para describir P implica Q. Entonces dijimos Q cuando P. Entonces, si le agregamos el exactamente, resulta que se vuelven las dos direcciones. Y, pues bueno, sobre eso de las dos direcciones vamos a hablar un poquito más cuando veamos lo de equivalencias, porque hay unas cositas que decir por ahí. Pero, bueno, hay una parte importante de lo que necesitamos hacer hoy y es que. Ya conociendo todas las tablas de verdad de las diferentes y de las diferentes implicaciones y bicondicionales y todas las demás, entonces nosotros podemos construir o podemos hablar sobre la construcción de tablas de verdad. Para proposiciones compuestas. Entonces aquí vamos a tener una proposición compuesta que va a ser una proposición que tenga varias conectivas lógicas y varios proposiciones simples y vamos a construir una tabla de verdad para eso. Entonces empecemos con uno sencillo que sería este. Aquí no hay mucha ciencia, simplemente es hacer el ejemplo o los ejercicios. Entonces vamos a construir una tabla de verdad para esta proposición. P o no Q implica P y Q. Ok, entonces, cuando queremos construir una tabla de verdad para este tipo de proposiciones, primero vamos a enlistar todas
y cada una de las proposiciones simples que haya. En este caso son peiku. ¿Okay? Luego de eso vamos a rellenar todas las posibilidades, que en este caso sería verdadero, verdadero, falso, falso, y verdadero, falso, verdadero, falso. Después de esto vamos a hacer un ejemplo en el que tenga tres para que vean cómo sería. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a identificar todas las conectivas que hay. Entonces, primero está, o se puede ver que están estos paréntesis que agrupan estas de aquí, y está esta implicación. O sea que yo tengo esto, implica esto otro. Adentro tengo PO no Q. Aquí tengo una disyunción y aquí tengo una conjunción. Entonces, yo necesito, si empiezo de izquierda a derecha, esta no Q. Así que voy a empezar por ahí. Voy a hacer no Q. Y para hacer no Q solamente cambio el valor de verdad de Q aquí. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero y así. ¿Okay? Luego de tener no Q, ya puedo hacer P o no Q porque tengo este. Ya lo tengo acá. Y tengo no Q aquí. Entonces, ahora que ya tengo los dos, puedo proceder a determinar cuál sería la tabla de verdad de PO no Q. Entonces, sería hacer una disyunción con estas dos columnas. Entonces, la disyunción es verdadera, o mejor dicho, es falsa cuando las dos son falsas. Y eso ocurre aquí. Y la definición me dice que en todos los otros casos en los que haya por lo menos una verdadera, pues va a ser verdadera la disyunción. Entonces, aquí lo que hay que fijarse cuando tengamos operaciones así y variadas es que puede haber más de una fila en la que estén las dos falsas, por ejemplo. Entonces, tenemos que revisarlas todas. Aquí, con que haya una verdadera, es suficiente. Ok. Ahora yo debería hacer esta implicación, pero para poder hacer esta implicación necesito lo de la derecha. Así que determinemos lo de la derecha primero, que es esta conjunción entre dos proposiciones que yo ya tengo. P, que está aquí, y Q, que está aquí. Ya las tengo completamente descritas. Entonces, su tabla de verdad simplemente es hacer la conjunción entre estas dos, que nos dice que va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas, y eso solo ocurre aquí. En todas las demás hay por lo menos una falsa, por lo tanto, en el resto va a ser falsa. ¿Okay? Ahora que ya tengo esto, yo puedo construir la tabla de verdad de esta, de la implicación. Porque para la implicación ocupo toda esta. Puedo llamarla X, por decirlo así, solo para entenderlo. Y a todo esto Y. Entonces ya tengo X aquí y ya tengo Y. Así que yo puedo hacer X implica Y. Entonces puedo hacer P o no Q implica P y Q. Y lo que nos toca es utilizar la tabla de verdad de la implicación, pero solo con estas dos columnas, la de X y la de Y. Entonces la implicación acabamos de ver que es falsa solo cuando la primera, en este caso es X, es verdadera y la segunda, que en este caso es Y, es falsa. O sea, sería en la segunda y en la tercera. Perdón, en la cuarta, segunda y cuarta. En esos dos tenemos que el antecedente o la hipótesis es verdadera, pero la conclusión es falsa. ¿Ok? Entonces, en esos casos va a ser falsa, en los otros, pues es verdadera. Y ahí estaría. Esta sería la tabla de verdad de esta proposición compuesta. Que si se fijan, es la misma tabla de verdad de Q, ¿verdad? Es la misma. Eso ya va dando con lo que queríamos, con lo que les comentaba de
equivalencias, pero vamos a dejarlo todavía un poquito para más allá, porque me interesa ahorita que hagamos una con tres. Entonces, hagamos algo así. Digamos, P, sí, solo sí, no Q, o R, todo esto implica no P. Okay, construyamos la tabla de verdad de esto. Entonces, lo primero es identificar que aquí tenemos tres proposiciones primitivas, P, Q y R. Es decir, proposiciones que no podemos simplificar más. ¿Okay? Entonces, si tenemos tres, necesitamos dos a la tres filas. Entonces, vamos a tener un total de ocho filas, la mitad verdaderas, la otra mitad falsas. Entonces, en el caso de P van 4 y 4. De ahí para la siguiente, que es Q, van a ir de 2 en 2. Y para R, que es la última, van a ir de 1 en 1. Pero siempre en las tres columnas van a ir 4 verdaderas y 4 falsas. Lo único que va cambiando es la distribución. Y siempre van a ir así. Al principio, la mitad arriba, la otra mitad abajo. De ahí van reduciendo o dividiendo entre dos. Entonces, si hubiesen cuatro, por ejemplo, cuatro proposiciones, habrían 16 filas, ocho verdaderas y ocho falsas. La primera irían las ocho verdaderas primero, luego las ocho falsas. De ahí irían cuatro y cuatro, cuatro y cuatro. De ahí de dos en dos y de ahí de uno en uno. Y así. Más allá de eso podría existir, pero si nos ponemos a hacerlo, no terminamos ahorita. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, aquí prácticamente lo que hay que hacer es identificar cuál es la operación más externa posible. Entonces, aquí lo más externo es esta implicación. Hay una implicación entre esto, que podemos llamar X, y esto que podemos llamar Y. Entonces, de momento lo más sencillo es calcular Y porque solo es una cosa. Así que hagámoslo. Ok, no P sería falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Y ahí. Ahora pasemos a calcular X. X tiene aquí una disyunción entre dos cosas. Esto. Y R. R ya lo tenemos. Esto de aquí, digamos T, por ponerle un nombre, es lo que hay que calcular. Para calcular T necesitamos adentrarnos aquí y ver que hay una bicondicional. Y esta bicondicional es entre P y no Q. Conozco P, pero no conozco no Q, así que primero hagamos ahora no Q. Entonces no Q sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora sí, yo puedo hacer la bicondicional entre P, entre P y no Q. Okay, ahora sí puedo calcular esto. Entonces, ¿qué me dice la bicondicional? Que esto va a ser verdadero cuando los dos, cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Entonces, primera fila, verdadero, falso. Entonces, falso, no son iguales. Verdadero, falso. No son iguales. Y ahí, verdadero, verdadero, sí son iguales. Verdadero, verdadero, son iguales. Falso, falso, son iguales. Falso, falso, son iguales y en las últimas dos es falso, verdadero. Así que no son iguales, así que son distintos. Aquí, como recordatorio, estábamos en la primera columna y en esta última de aquí. Esas son las que comparamos. Entonces, ya está T. Todo esto era T.
Ahora vamos a hacer T o R. Así que voy a fijarme en, voy a hacer una disyunción entre esta columna y R que está aquí. Entonces, para hacer esto, o R, yo necesito hacer la disyunción entre esas dos. La disyunción es falsa cuando las dos son falsas, así que ubiquemos eso primero. ¿En qué filas las dos son falsas? En la segunda y en la última. De ahí en todas las demás es verdadera. Porque hay por lo menos una verdadera. Bien, entonces ya tengo X. Ya tengo Y, que era esta. Entonces ya podemos hacer P si, solo si, no Q o R. Todo esto implica no P. Aquí solamente hay que tener cuidado con una cosa. Y es que, como en la implicación importa el orden, esta es la que vamos a considerar primero. Esta va de primero y esta va de segundo. Entonces, eso lo necesitamos tener claro porque la implicación es falsa cuando la primera es verdadera, o sea, cuando hay un verdadero aquí, y la segunda sea falsa, es decir, que hay un falso aquí. Entonces, vamos a ver en la primera línea. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces es falso. De ahí en la segunda, falso la primera. Así que realmente no importa cuál sea el otro. Si la primera es falsa, ya sabemos que es verdadero. De ahí, la siguiente es verdadero y aquí falso. Eso en una implicación es falso. Luego la cuarta, verdadero, implica falso, es falso. De ahí en la siguiente, verdadero implica verdadero, que estoy en la quinta, eso es verdadero. Luego verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Y lo último es falso implica falso, lo cual es verdadero también. ¿Sí? Y así quedaría nuestra tabla de verdad. Entonces, como ven, se va complicando un poquito en la medida que agregamos más cosas, pero ahí está. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahora. Bien. Todo claro. Listo. Resulta que hay un par de comentarios más que puedo hacer acerca de esta. Y de esta sección, par de comentarios. El primero es que en algunos casos el verdadero y falso se pueden reemplazar con bits, es decir, algunas veces se suele reemplazar el B con 1, verdadero como 1, y el falso como 0. Entonces, de aquí, pues en lugar de tener toda esta tabla llena de Bs o Fs, podemos tenerla solo llena de unos y ceros. Y eso, pues, facilita sobre todo el hecho de poder hacer decisiones lógicas u operaciones lógicas de este tipo, contando o usando simplemente la lógica de computador. Entonces, siendo estos intercambios, se podría hacer. Se puede, por decirlo así, programar el álgebra de proposiciones utilizando una computadora. Entonces, si ustedes prefieren hacerlo con unos y ceros, también es válido. Si lo prefieren hacer con verdadero y falso, también es válido. Entonces, solo por ilustrar, si nosotros tenemos las proposiciones X y Y, la idea sería la misma. Y por ejemplo, X y Y, la conjunción sería así, o X o Y,
sería así. De ahí el X con el lo exclusivo que habíamos puesto esta notación, ¿verdad? O sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Entonces, el lo exclusivo era así. A ver. Era así. Era cuando alguna era verdadero, pero las dos no podían ser verdaderas. Y así con los demás. Entonces también pueden hacerlo con unos y con ceros de la misma manera y pueden agregar las dos de hoy, la de implicación y la de bicondicional, también se cumple. Solo es de reemplazar verdadero con uno y falso con cero. De ahí el otro comentario es que ustedes saben que hay una jerarquía. Jerarquía de, por ejemplo, cuando hacemos sumas o restas o multiplicaciones y divisiones, entonces hay una jerarquía de operaciones. Sabemos que en la aritmética normal primero van multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. Entonces la jerarquía de operaciones es la siguiente. Entonces vamos a definirla así, nivel y símbolo u operación. Entonces, en el primer nivel está la negación. En el segundo, ya lo voy a explicar cómo se ven. En el segundo nivel está la conjunción. En el tercero está la disyunción. En el cuarto están las implicaciones. Y en el quinto están las bicondicionales. Entonces, ¿cómo podemos ilustrar esta cosa? Pues, por ejemplo, si yo pongo esto, no P o Q, nosotros automáticamente entendemos que es no P, y con este símbolo de igual ahí, solo por ilustrar, no P o Q, en lugar de, de entender que es la negación de P o Q. Eso significa que, que primero, en una jerarquía de niveles, primero es la negación y luego la disyunción. ¿Okay? Entonces, para que tengamos claro de que si vemos esto, significa lo de arriba. Por otro lado, si vemos esto, P o Q y R, nosotros nos vamos a nuestra jerarquía, nos dice que la conjunción es primero. Así que esto lo vamos a escribir como P o Q y R. Así lo vamos a entender en lugar de P o Q y R. Estamos. Y ya para terminar, un ejemplo más con esto. Si nosotros ponemos que P implica Q y pongo una negación aquí, y luego un sí, solo sí, S. Si yo escribo esto, la forma en la que lo tenemos que interpretar es no P implica Q y esto sí y solo sí S. Siguiendo la jerarquía, ¿verdad? El que vaya más, el que tenga un nivel más alto es el que va primero. Entonces aquí esta negación va primero antes de la implicación. De ahí la implicación tiene está en nivel 4 y por último está la bicondicional. Entonces aquí el paréntesis es entre estos dos. Antes que, o mejor dicho, hay que hacer la condicional antes que la bicondicional. ¿Okay? Entonces, ¿estamos claros con esta jerarquía de operaciones? Sí. Bien, Sí. entonces eso sería prácticamente todo por esta sección. Voy a colocarles, de ser posible ahorita, no ahorita no, sino que el día de hoy, durante la noche, cuál va a ser la lista de ejercicios para entregar el día lunes. Y así la pueden ir trabajando desde mañana. Y pues bueno, solo para responder una pregunta que me hicieron, cuando todas, en una tabla de verdad, cuando todas son verdaderos, si tiene un nombre, se llama tautología, y eso pues es parte de lo que vamos a ver la otra semana. Creo que para aquí no lo necesitan, para estos ejercicios.
Pero sí, creo que no lo necesitan, pero sí, se llama tautología y lo vamos a estar viendo la otra semana. Bien, por lo demás, aquí los dejaría porque ya nos pasamos un poquito. Entonces, que tengan feliz fin de semana. Gracias, Lick. Buen día. Buen día, Lick. Chao, feliz fin de semana. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias. Feliz fin de semana, Lick. Listo, gracias. Lick, una pregunta. Dígame. Lo de las tareas, las podemos, digamos, si nosotros tenemos como para hacerla como en digital, escribir en digital en la computadora o una tablet, la podemos hacer así y subir en PDF igual. ¿O necesariamente tiene que ser en papel? Sí, prefería que fuese a mano, la verdad. No, o sea, sí, escrita, digamos, como con una tablet y un lápiz. Escrita. Ah, ok, así como Ajá. la pizarra. Ajá, sí, como, ah, no, sea, entonces... como lo estás haciendo. O sea. Ah, bueno, no, en ese caso sí, no hay problema. Ah, ok. Está bien. Listo. Bueno, gracias. Buen día, Lee. Listo, buen día.